Esta es una realidad que no podemos negar. Esto está ocurriendo en este momento. Hay una suerte de movilización inmediata de las autoridades. También hay que apuntarlo de esta forma, tratando en este momento, César, lo más urgente es reencauzar las aguas del río Taquiña, que fue el que se desbordó y provocó lo que estábamos viendo en imágenes, ¿no? Duele ver la afectación, duele ver las casas perdidas, duele ver lo que está ocurriendo en Cochabamba. Está Claudio Rojas con nosotros desde Cochabamba. Claudio, trabajando prácticamente toda la jornada, ustedes, toda nuestra solidaridad para con la población de Tiquipaya y, por supuesto, el pueblo cochabambino que sufre más de cerca esta situación de emergencia. Muchísimas gracias, Cecilia, en nombre de todo el pueblo cochabambino, un saludo especial para Santa Cruz, también para César en la sede de gobierno. Nosotros lamentablemente estamos en otra jornada bastante complicada, mucha gente alarmada al mediodía porque se hablaba nuevamente de la llegada de más lodo, más agua hasta ese municipio. Toda la tarde se ha tenido una situación de emergencia y al final de la tarde una lluvia contundente que obviamente ponía en vilo a una gran cantidad de vecinos que están alarmados. Estamos nuevamente para todo el país en vivo y en directo desde Tiquipaya con nuestra unidad móvil. Marvin Butrón está en este preciso instante en una de las calles más céntricas de Tiquipaya, acceso además a este lugar, a este municipio. Marvin, el país entero y el mundo nos escucha y nos ve. ¿Cuál es el reporte que se tiene ahora, en este preciso instante? Buenas tardes a Cecilia, de igual manera a César, a ti Claudio y al país entero, porque estamos nosotros en el ingreso principal al municipio de Tiquipaya, en la intersección precisamente del cauce del río Taquiña, donde ayer se suscitó toda esta tragedia que ha, por supuesto, enlutado a Tiquipaya, Cochabamba y también al país entero. El día de hoy, hasta aproximadamente las 10 de la noche, la maquinaria pesada estuvo trabajando en el lugar para poder encauzar el río y que no se registren nuevamente desbordes. Y en este momento nosotros nos encontramos acompañados con representantes del Ministerio de Salud, la Gobernación Cochabambina, para que nos comenten acerca del trabajo y las acciones que se están tomando para socorrer a todas esas familias que han sido afectadas. Estamos con el viceministro del Ministerio de Salud, el doctor Torres, para que nos acompañe y nos diga qué es el trabajo que están desarrollando. Buenas noches. Muy buenas noches. Hemos estado aquí presentes en el hospital de Tiquipaya hace una hora con el gobernador Canelas. Estamos aquí con el director del CDS, el doctor Mena. Estamos con el secretario de coordinación de la gobernación. Estamos con los médicos también de Mi Salud, los médicos también del CDS. Estamos realizando una inspección in situ de los albergues, de los centros de atención. Hemos hecho ahora en el hospital una entrega de media tonelada de medicamentos que suman ya los 3.2 toneladas que han sido entregadas a nivel nacional en todas las zonas afectadas. Estamos acompañando aquí, viendo la situación de zozobra que está viviendo el pueblo en Tiquipaya, toda la población afectada. Hemos podido verificar, según los informes que tenemos y estamos en la verificación, más de 15 viviendas que han sido destruidas, 55 viviendas en total afectadas. Hemos desplazado ya hasta el fin de la tarde, hemos logrado implementar 6 albergues con cerca de 200 personas que están en esto. Hemos también con los municipios vecinos, está haciendo la coordinación, Quillacollo, además de como su hospital de referencia, están prestando sus servicios de ambulancia. Tenemos 3 ambulancias a disposición permanente las 24 horas del día para cualquier eventualidad, evacuación, referencia que sea necesaria. De sentido, el Ministerio haciendo presencia en coordinación con los municipios y con la gobernación. También comunicar la doctora Ariana Campero, la ministra de Salud, está presente haciendo una tarea similar en Tarija y pronto se desplazará también a Beni, porque también se espera que estas aguas lleguen en los próximos días a las tierras bajas. Bueno, una fuerte lluvia que está cayendo acá en el municipio de Tiquipaya y también el departamento de Cochabamba. Cecilia, César, Claudio, el viceministro nos escucha para cualquier consulta que ustedes deseen realizar. Muchas gracias, Marvin. Destacar como siempre el trabajo de Marvin Butrón, que está en el lugar de los hechos, no es la primera vez desde Cochabamba. Gracias por, a pesar de esta lluvia, también al viceministro, atender al equipo de Que No Me Pierda a esta hora de la noche. Estamos viendo las imágenes que muestran, viceministro, cómo el lodo llega a la cintura muchas veces de la gente y las personas ahí en Tiquipaya. Hay albergues en este momento, pero ¿cuántas personas en materia de salud están afectadas, viceministro? Bien, en Tiquipaya estamos
todavía cuantificando. Mencionábamos que son 55 familias. Ahora en los 6 albergues que tenemos son 200 personas que están. Otras personas habrán recurrido hacia otros familiares, pero tenemos 200 personas que están en los albergues. En este sentido, nosotros hemos, con el gobernador, con la gobernación y el municipio y los parlamentarios, en coordinación se han logrado hoy día la entrega de 9 camionetas llenas de víveres, además que el Coliseo también se encuentra con los víveres que ha hecho la donación de la población cochabambina solidaria con esta situación. Tenemos también la participación plena de los de toda la comunidad cochabambina que está ayudando con esto. En estos 6 albergues donde la población está requiriendo bebidas embotellada, agua embotellada, víveres, además que lo han perdido todo en sus viviendas, así que necesitamos también ropa, abrigo, que eso ha sido muy solidario a la población, y nosotros pedimos a la población que continúe con esa ayuda, pero también que continúe con el apoyo moral, con el apoyo, con la fuerza que necesita todos los trabajadores, los médicos que se están desplazando aquí. Tenemos 38 médicos que tanto del ministerio como del la gobernación y también el municipio es que están apoyando. Nosotros pedimos ese apoyo, esa solidaridad que está necesitando la gente que trabaja aquí, que se está también poniendo en riesgo su vida, como está toda la población que ha perdido y lo ha perdido todo. Continúa el riesgo para la vida de las personas. En este caso, viceministro, usted acaba de decir, la gente que está ayudando, es decir, estas brigadas, están poniendo en riesgo su vida. ¿Sigue el riesgo para la vida no solo de quienes viven en el lugar, sino también de ustedes que están allí? El daño, estamos justamente en la zona en que ha tenido mayor daño en Tiquipaya. Como se puede ver, son piedras de enorme magnitud que ha traído el río. Han sido 3 arribos que se ha tenido del río. Es inestimado, no se puede prever cuánto vuelva a haber. Justamente estamos en la zona, justamente en el nivel que estamos, es donde han llegado piedras del tamaño de vehículos pequeños incluso. Entonces esta situación pone, todas las personas están yendo casa por casa, los brigadistas, a hacer la atención médica, a hacer la cuantificación. Recordemos que tenemos 6 desaparecidos. Entonces es el trabajo que están haciendo, tanto las personas que han estado en rescatistas, como las personas que están haciendo la atención médica y la referencia. Hemos tenido ya cerca de 15 personas que hemos hecho la referencia hasta otros establecimientos de salud de mayor complejidad. Viceministro, 6 desaparecidos y oficialmente, ¿cuál es el número de víctimas? Dentro de de estos se estima, por el margen de ya llevan 24 horas desaparecidos, que sean 4 los fallecidos. 4 fallecidos, 6 desaparecidos. Esa es la cifra oficial, esa es la cifra que podemos informar con responsabilidad al país. Sí, es la cifra que se está manejando. Teníamos oficialmente, ha llegado solamente un fallecido en el hospital de Tiquipaya que ha sido atendido, un niño de 13 años de edad. Las otras personas se las cuenta ya por las verificación, bueno, por las informes verbales que se ha tenido, que han observado, al menos 3 personas más han perdido la vida. Viceministro, a propósito de este niño, nosotros queremos compartir con el país la historia de este niño que ha tocado profundamente el corazón de quienes nos hemos enterado de esta noticia, y me imagino que también de ustedes, autoridades y de los grupos de rescate. Este niño pierde la vida por volver a rescatar a su mascota. Hace algunas horas nosotros decíamos, la gente tiene que tomar conciencia, salir de casa, no defender lo material. Démonos cuenta que esto no es cualquier cosa, como usted decía, las piedras son grandes, lo que está trayendo el río también. Pero en este caso este niño volvió para salvar a su mascota y perdió la vida, afectando por supuesto a una comunidad en su conjunto. Compartimos el informe, viceministro, y mantenemos el contacto, por favor. A mi nieta, a mis hijos, y me he escapado. Se ha entrado el lodo, la mazamorra, no hemos podido hacer nada. Sí.
estamos dirigiendo a otro lugar también donde realmente hay una señora que ha sido enterrada por la mazmorra. Qué bello. Intenso durante más de 12 horas. Así, vecinos sacaron en baldes el lodo acumulado en la habitación donde quedó atrapado Avanil Rojas, un pequeño de tan solo 12 años. Él ya había salido de la habitación junto a su familia, sin embargo, retornó en busca de su compañero fiel, su mascota. Es ahí donde la mazamorra derribó la pared y él quedó atrapado. Cerca de las 10:30 de la mañana, por fin su cuerpo fue rescatado. Salió por este orificio que se realizó en la pared. La familia llora inconsolable e impotente, pues aquí nadie entiende qué fue lo que pasó. El día de ayer teníamos información, pero estaba como persona desaparecida. En este momento estamos dirigiendo a otro lugar también donde tenemos información que hay una señora que ha sido enterrada por la mazamorra. Hay personas que todavía no se les encuentra. Estamos yendo punto por punto para ver si podemos sacar los cuerpos del lugar. Nadie quería que el cuerpo fuera trasladado. Los vecinos intentaron hacer una férrea resistencia. Sin embargo, el cuerpo ya estaba en la ambulancia y finalmente fue trasladado hasta el hospital de Tiquipaya. Daniel tenía 12 años. Daniel descuidó a los papás, a la familia que había evacuado la vivienda, viceministro, y volvió a buscar a su perrito, a la mascota. Lamentablemente perdió la vida en esta acción. Es entendible el dolor de la familia, para ellos nuestra solidaridad. Hoy hasta el presidente, en su cuenta de Twitter, al enterarse de esta situación, se manifestaba y trasladaba también toda la solidaridad para con las familias, ¿no? Esto es lo que decimos, hay que tener mucho cuidado, salir de las viviendas, pero este tipo de situaciones a veces no hay previsión que valga, viceministro. Así es, en este sentido la recomendación para toda la población que está en riesgo o está en zonas en las que pueden estar en riesgo, no anteponer los bienes materiales, y en este caso, aunque uno puede tener un cariño muy cercano a su mascota, pero ahí están los padres de familia donde la sensatez tiene que primar para no poner en riesgo la vida como pasó en este niño. En este caso, el hermano presidente Evo Morales ha garantizado, como indicó, que todas las personas que han sufrido pérdidas, en este caso que son las únicas que se pueden reponer, las materiales de sus viviendas van a ser compensadas. Para poder dar un informe, si me permite Cecilia, le paso con el secretario de Coordinación de la Gobernación, el cual va a informar sobre otras tareas que están sobre el rescate, la movilización de maquinaria, para que por favor pueda hacer el informe. Gracias. Bueno, vamos a conversar entonces con el responsable de la gobernación para que nos comente el trabajo que se está realizando. Bueno, presentes en este momento tan crítico que están viviendo las familias del municipio de Tiquipaya a raíz del desborde del río Taquiña, la gobernación ha desplazado maquinaria pesada para poder llevar adelante todos los trabajos relacionados a este desborde que ha ocasionado, pero también destacar en esta ocasión el apoyo de los municipios de la región metropolitana y otras instituciones que han trabajado durante toda la noche, el día de ayer, el señor gobernador personalmente dirigiendo esos trabajos, como también el día de hoy. Aún todavía queda mucho por trabajar, necesitamos más apoyo. Lo importante es que hay instituciones que se han manifestado para poder apoyar con equipo pesado, combustible, personal, pero de la misma manera también agradecer a las instituciones quienes han hecho llegar su apoyo, su colaboración, alimentos, vituallas, donde se ha organizado una comisión
la gobernación, la brigada parlamentaria, como también la asamblea departamental y otras instituciones. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyando. Queremos manifestar a todas esas familias quienes han quedado afectadas que ellos no están solos, sus instituciones, su la población cochabambina presentes en este momento tan crítico, a solidarizarnos, manifestar nuestro gesto de apoyo en este momento tan crítico. Muchas gracias. Marvin César también nos está en la ciudad de La Paz, viceministro. Es importante también llegar a todo el país en este momento. César. Sin duda alguna hemos escuchado, hemos observado lo que está pasando. Vuelve a llover en Cochabamba, en este sector de Tiquipaya. Viceministro, no ha pasado el peligro. Sin embargo, se ha evacuado algunas familias que podrían estar cerca de riesgo. ¿Cuál es la situación al momento? Efectivamente, el peligro aún no pasó. Mientras continúen las lluvias, va a continuar el peligro. En este momento, las zonas que todavía pueden continuar en riesgo, todas estas zonas en las que actualmente estamos, se han retirado ya las personas que pueden estar en riesgo, las que están cerca del río, en la ribera del río. Esta zona alrededor, si no me equivoco, son cerca de 8.000 personas las que viven y las que pueden estar en algún grado de riesgo. Entonces se ha tomado la medida ya con defensa, con la gobernación se ha hecho la evacuación de las personas que se considera de alto riesgo, las viviendas. Ahora esperamos más todavía en el recorrido del río poder evaluar qué tanto está creciendo, porque como hemos podido apreciar, el río ha tomado otro cauce, está yendo por las calles de Tiquipaya, está yendo por las calles de la zona y todavía no ha vuelto completamente a esa cauce. Hasta que eso no suceda, consideramos que todavía se mantiene el riesgo. Bien, no se ha podido evaluar todavía. Nosotros informábamos que eran decenas de familias que han quedado afectadas en el transcurso de esta jornada. Durante el día se ha podido hacer alguna evaluación, se ha seguido buscando a las personas desaparecidas. ¿El número de desaparecidos podría incrementarse? ¿El número de víctimas también, viceministro? Bueno, las víctimas fueron en la mazamorra inicial, principalmente, los desaparecidos, hasta en la segunda. Ahora ya se ha logrado hacer la evacuación, esperamos de que no suceda mayor pérdida o desaparición. En total, en Tiquipaya se han estimado que son 55 familias las afectadas directamente, una quincena de casas destruidas, y tenemos a nivel nacional cerca de 2020 familias afectadas. Entonces, como mencionábamos, a nivel país tenemos 7 municipios declarados en desastre, en zona de desastre, y tenemos todavía otros 6 que están declarados como emergencia. Gracias, viceministro. Bueno, viceministro, también lo saluda Claudio Rojas desde Cochabamba. Bueno, queremos hacer conocer al país entero, lamentablemente, en primera instancia, que también está lloviendo intensamente en la ciudad, aquí en el cercado, en el sector de la base aérea de Cochabamba, se tiene inundación en este preciso instante. La alcaldía está trabajando ahora en el lugar. Son varias casas anegadas y se habla de 2 casas que habrían sido severamente perjudicadas. Esto también en el cercado. Ahora, viceministro, en el marco de lo que se está planificando, sabemos que en los albergues se tiene equipo médico, personal médico para la atención de estas personas. Si la gente quiere ayudar, hay mucha gente que nos está llamando, se está comunicando con el canal. ¿Qué es lo que tiene que llevar, hablando en el aspecto médico específico? Bien, nosotros hemos entregado, como mencionábamos, media tonelada de medicamentos. Y lo que precisamos en el aspecto médico, esencialmente son, los antibióticos, antiinflamatorios, pero los puntos de que el Servicio Departamental de Salud, que la Gobernación han colocado, los podemos pasar la voz para que puedan comunicar qué es lo que se está pidiendo, lo que se está requiriendo específicamente. Para esto nosotros hemos desplazado en la zona
38 médicos que están en 11 brigadas recorriendo casa por casa, preguntando, indagando, haciendo labor de la de búsqueda de personas que requieran atención médica. En este sentido, para los elementos, me voy a permitir comunicarle al director departamental de salud, el doctor Mena, el cual nos va a indicar dónde se puede hacer llegar los puntos de recepción de los insumos médicos que se requiere para esta zona. El hospital de Quillacollo, en coordinación con todas las autoridades, la población, están haciendo el trabajo de atención continua a todos los a las personas que están en los centros, en los albergues. Todas las personas que pudieran hacer ese aporte, ese apoyo de solidaridad a la población de Quillacollo, el centro de mando, de operaciones de toda esta contingencia es en el hospital de Tiquipaya. Muy bien. Muy bien, queremos agradecer al viceministro, a todas las autoridades que están presentes en este preciso instante. Marvin, queremos reflejar la situación de lo que se necesita, de cuál es el informe oficial para que el país entero sepa exactamente, con precisión, cuál es la situación. Mientras tanto, sigue lloviendo en Tiquipaya y les reiteramos también, Cecilia, César, lamentablemente también se tiene una situación de emergencia ahora en el cercado. En la zona sur hay varias calles anegadas. En este preciso instante también nuestros equipos de prensa ya están trabajando en el lugar. Y en el marco de lo que está sucediendo, quiero contarle dos historias, dos realidades que son más que tristes. La primera, David Ramos, uno de aquellos ciudadanos de Tiquipaya, que lo perdió todo, que tiene dolor en el corazón y en el alma, que se quedó así, en la nada. Así, con la mirada perdida y en medio de llanto, es como don David Ramos contempla el lugar donde vivió por varios años junto a su familia. Una casa que ya no existe. El único rastro que queda de ella son estos pedazos de ladrillo. Y es que la mazamorra en este lugar, la urbanización Mur de Trojes, llegó hasta casi los 3 metros de altura. No tengo dónde vivir. Esta era mi casa. Aquí vivía y toda mi familia, mis hijos. Tenía aquí todo. No tengo nada. Perdido todo, todo, si puede ver mi dueño, hay mi casa, solo es lama. Lo sepultó todo. Según don David, nada se ha salvado. Teníamos ahí, que esta parte había todo un departamento, el cuarto de mis hijos, la ropa de mis hijos, sus juguetes, televisores, no hay nada, refrigerador, lavadora, no hay nada, está sepultado, como se puede ver, está tapado totalmente. Al momento, su único consuelo es que pudo salvar su vida y la de su familia. He pedido ayuda a la gente, he pedido ayuda a una madrina que tengo para dormir ahí, porque no había ni dónde dormir. Anoche no había ayuda, hemos rescatado gente, nadie nos ha ayudado, nadie. A este lado no ha venido, ni siquiera ha venido a ayudar, no había nadie. Como don David, existen decenas de familias que lo perdieron básicamente todo y que trabajan arduamente para recuperar, en medio del lodo, algunas de sus pertenencias. Ahí nuestro colega de trabajo, Raúl Rojas, junto a José María Ortiz, tuvieron que caminar por varios techos para llegar y entrevistar a David. David, que llorando nos contaba cuál es su situación. Pero no es la única. También le reflejamos la historia de Julia Cáceres. Esta mujer que está en un albergue, que no tiene vivienda, que no tiene ropa, no tiene dinero, ni siquiera comida. Ella es doña Julia Cáceres, tiene 91 años y fue una de las primeras personas en ser alojada en el Coliseo de Tiquipaya. Está junto a sus dos nietos, su casa literalmente ya no existe, lo perdieron todo. Sí, extraño mi casa, y está lleno de agua, mi ropa no he visto, todos mis perros. El llanto de este pequeño, sin duda alguna, rompe el corazón a más de uno. Un llanto que va acompañado de la mirada perdida de esta anciana, cuyos ojos, una vez más, vieron la furia de la naturaleza. Vivimos en una casa que ayer en la noche ha llegado agua. No sabemos qué hacer, hemos escapado. A pesar de que todo lo material está perdido, la familia está más unida que nunca. Más aún porque precisamente hoy, cuando fueron instalados en este refugio temporal, la madre de estos pequeños dio a luz a un nuevo integrante de la familia. Mi mamá está internada en el hospital.
no sé si se va a tener un hijo. Y es que para esta familia, la llegada de nuevo ser se convierte en el mejor motivo para vivir y, por supuesto, ahora volver a empezar. Eso es lo que está sucediendo, esa es una parte, lo que lamentablemente tenemos que reflejar, César, Cecilia. Mientras tanto, continúa lloviendo en este momento en Tiquipaya, una gran cantidad de personal, principalmente del SAR, Fuerzas Armadas, SAR Bolivia, SAR FAB, todos ellos, las UGRs de los municipios y de la gobernación, ahora también entes gubernamentales están presentes. No ha cambiado mucho la situación, se sigue buscando gente, se sigue necesitando ayuda. Hay dos centros de acopio principales, hay albergues en Tiquipaya. Y lamentablemente es lo que tenemos que contarle al país esta noche, Cecilia, César. Penoso, duele, yo decía hasta lo más profundo, Claudio, duele ver estas imágenes, duele saber además que esto no es lo peor, que van a continuar las lluvias, que hay que tener precaución en todo el país. Responsablemente vamos a decir la cifra que nos ha comunicado oficialmente esta noche el viceministro de Salud, son 6 personas desaparecidas en Tiquipaya, 4 víctimas. Y hay historias que conmueven, repito, y no voy a cansar de decirlo hasta lo más profundo, de ver que esta situación ha llegado a este extremo. No había previsión, porque no hubo ningún aviso, no hubo forma de asegurar que las cosas no lleguen a este extremo, porque llegó de improviso este desborde del río Taquiña. Entendemos, Claudio, que lo que se busca en este momento también es reencauzar las aguas, que es lo primero y primordial, junto con el tema de poder ayudar a las personas que han perdido sus viviendas. Así es, exactamente este es el trabajo que se necesita. Ya hoy día los equipos técnicos hacían conocer en el transcurso de la tarde que lo que se está haciendo con la maquinaria pesada de la gobernación, de la alcaldía del Cercado, de Colcapirhua, también de Quillacollo y de Tiquipaya es eso, tratar de reencauzar el río en primera instancia, pero además ya se ha puesto en alerta y en emergencia los municipios del Valle Bajo de Cochabamba. Hablamos de Quillacollo, Colcapirhua y Vinto, porque toda esa agua está yendo hacia esas regiones y obviamente están alarmados. Ahora, lo que lamentablemente les informábamos hace unos instantes, ya tenemos el reporte preciso de que la zona sur de Cochabamba está anegada en este momento. Hay mucha gente que está comunicándose aquí al canal. Hay mucha cantidad de lluvia, nos dicen. Está lloviendo también en la zona norte y en algunas zonas nos reportan corte de luz en algunos barrios. Entonces, la situación es esa en Cochabamba. Después de muchos meses de que no habíamos tenido lluvias, en el Valle Alto y Valle Bajo se desesperaba la gente porque habría una sequía constante hace ya mucho tiempo. Ahora el agua, la lluvia está azotando a varias regiones, varios municipios y barrios. En este preciso instante, casi en todo el eje metropolitano, está lloviendo. Cecilia. Muy bien, Claudio. En estos momentos lo que podemos decir, Claudio, amigos televidentes, es que la ciudadanía que está viendo el programa, si lo está haciendo, es que hay que mantener la calma. Es difícil, hasta humanamente imposible, en estas circunstancias mantener la calma, pero hay que hacer el intento. Esa desesperación de los vecinos de la zona norte, que se quedan sin luz, tienen lluvia, tienen bastante agua, las calles anegadas, en la zona sur, ahí en Cochabamba, hay que mantener la calma, porque si hay descontrol, se puede provocar un caos. Así que nada más recomendar, y sobre todo que las autoridades que en este momento están alertas, tanto la policía, el municipio, la gobernación, los otros municipios, no solamente el Cercado, sino otros municipios también que podrían verse afectados. Usted acaba de mencionar nuevamente que las aguas podrían llegar otra vez a Vinto y otras regiones del Valle Bajo. Hay que mantener la calma y estar alertas a cualquier situación que pueda provocarse. El país está atento a lo que pasa en Cochabamba, a lo que pasa en estos momentos en Tiquipaya. Estamos seguros que los mecanismos de solidaridad no se van a dejar esperar. La ciudadanía es solidaria. Lamentamos la pérdida de vidas, las víctimas que producto de este desborde de río,
de este arrastre de material han provocado la muerte de dos personas, de seis desaparecidos. Esperemos que en las próximas horas tengamos más información al respecto. Muchas gracias, Claudio. Saludos a Cochabamba, nuestra solidaridad, y vamos a estar pendientes en cualquier momento para restablecer el contacto con el centro, con la capital del Valle a esta hora de la noche. 23:04, César, continuamos nosotros en Que No Me Pierda. Nos vamos a separar unos instantes, vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando de esta situación de emergencia que va a ser el tema central esta noche en el país. Vive ahora, porque el tiempo de bailar, disfrutar y reír es ahora. Con Banca Vive, la banca para jóvenes del Banco Económico. Descubre toda la información de nuestra Banca Vive en www.baneco.com.bo. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI. Enseguida estamos de retorno, quédense con nosotros, ya volvemos. Ven al Casting de Chingo. 7 de febrero en Cochabamba. Avenida Uyuni, Monteagudo. 8 de febrero en La Paz. Presbítero Medina. Esquina Romesí Campos. 9 de febrero en Santa Cruz. Jorquín Toledo. Esquina Canadá. Te esperamos desde las 8 de la mañana. 10 y 11 de febrero. 10 y 11 de febrero. Vive la majestuosa obra maestra. Una experiencia única, donde lo mágico se vuelve real, donde la fe y la devoción es lo más impresionante. Impresionante. Carnaval de Oruro 2018. 52 conjuntos, 18 especialidades de danza y miles de danzarines llegan a formar el mejor carnaval del mundo. Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Ministerio de Culturas y Turismo, orgullo de nuestras culturas. Bolivia, mejor destino cultural del mundo 2017. Corazón del Sur.